Miembros de la Iglesia Católica y Cristiana se unen con un propósito. Están invitando a un gran plantón que se realizará este miércoles a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Cívica de Boyacá, para exigir que se reivindiquen los derechos que tienen las familias para educar a sus propios hijos, de acuerdo a los principios de la fe y principios sociales. Exigir que dentro de los planteles educativos no se esté implementando la ideología de género pues trae problemas muy significativos. El primero es un problema psicológico dentro de los niños que no están en la capacidad de discernir este tipo de contenidos y que se van a ver vulnerados y se van a ver confundidos en cuanto a su propia identidad sexual. Aunque ya ellos la tengan definida a partir de este tipo de enseñanzas, se van a ver confundidos y al final se va a convertir en un gran problema social. Si se destruye la familia, se va a destruir la misma sociedad. Por 500 años hemos estado separados en muchos asuntos teológicos. Doctrinales, pero ahorita nos une algo en común que las dos iglesias creemos que Dios nos hizo varón y hembra y que la base de la sociedad, la, la célula primaria de la sociedad es la familia. Los religiosos alegan que dentro del Ministerio de Educación se han venido implementando diversos tipos de tendencias favorables a la comunidad LGTBI, aunque afirman respetar estas personas, pero se está en desacuerdo a que se implementen ideologías contrarias a los principios familiares. Se está trabajando especialmente inclinando a las instituciones educativas para que en sus contenidos de educación sexual lleven a los niños a que no hay diferencia entre niño y niña, sino que... Esto es una construcción social, cuando evidentemente nosotros sabemos que psicológica y biológicamente somos totalmente diferentes. Esto es grave porque es como el papá y la mamá. La mamá le dice salte y el papá le dice quédese quieto. La mamá le dice salga y el papá le dice entre. Entonces va a crear una confusión total. Este martes el cardenal Rubén Salazar Gómez expresó su rechazo a las orientaciones que el Ministerio de Educación pretende realizar a los manuales de convivencia en los colegios. El arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia recordó que la postura de la Iglesia no es de irrespeto a las personas con una orientación sexual diferente y, por el contrario, aseguró que la Iglesia tiene un profundo respeto y busca permanentemente el diálogo. El hecho de estar en desacuerdo con una comunidad o con un credo no quiere decir que este, se esté atacando a otra comunidad. No, al contrario, también queremos hacer valer nuestros propios derechos y, entre ellos, por ejemplo, la libertad de culto también el derecho de que nosotros como papás podamos educar a nuestros hijos en esos valores y que no haya en contravía un profesor vestido con falda, con peluca, con colorete y, y hablando como un varón. Entonces son cosas que, dice, que, que traen mucha confusión.